Mucho se está hablando del uso de los recursos del Estado. Cada vez que un presidente de la República quiere reelegirse, hay un problema. Y es el uso y el abuso en el uso de los recursos del Estado. Y esta vez, el presidente de la República es el que está llamando a la oposición a debatir el uso dado a los recursos del Estado. Yo no sé por qué Abinader se está poniendo adelante y está llamando a la oposición a debatir el uso de los recursos del Estado. A veces se ponen adelante porque lo están haciendo, se están usando, y lejos de que lo denuncien, quieren ponerse adelante, pero de que están usando los recursos del Estado, lo están usando en la presión de campaña. El hecho de estar haciendo tantas promociones, tanto programas de televisión, tanta inversión en publicidad de las cosas del Estado, todo eso es parte del uso y abuso de los recursos del Estado, que siempre se ha visto en las campañas reeleccionistas. Y eso es lo que quiere evitar la oposición, precisamente, que se abuse de los recursos del Estado, porque también esa es una competencia desleal cuando usted tiene en su mano los recursos del Estado para usarlo en beneficio propio, en perjuicio de los candidatos de la oposición. Entonces el presidente Abinader instó a los partidos de oposición a debatir el uso dado a los recursos del Estado y aseguró que este gobierno hace más obra con menos recursos. Consideró que temas como las inversiones realizadas en los gobiernos son los que hay que discutir y poner en el debate, pero lo que los retos, dice él, dice Abinader, que reta a los opositores a realizar un debate sobre esto y que espera que les respondan desde la oposición. Estas declaraciones las ofreció Abinader mientras inauguraba el remozado hospital Leopoldo Pou en Samaná. El presidente Abinader dijo que la presente gestión tiene por filosofía la transparencia, honestidad y eficiencia. El mandatario manifestó que en este gobierno el dinero rinde, mientras antes se gastaba más. Por lo que puso como ejemplo que en el remozamiento del hospital Leopoldo Pou, la presente gestión tan solo gastó 70 millones de pesos, mientras que las anteriores, en el 2016, gastaron 175 millones de pesos. El presidente Luis Abinader agotó una apretada agenda este fin de semana en el Distrito Nacional, las provincias La Altagracia, Espaillá, María Trinidad Sánchez y Samaná, en donde inauguró escuelas, hospitales, estancias infantiles, carreteras, varios plays, proyectos de redes de iluminación, centros educativos y un muelle para pescadores. Esa es la advertencia que le está lanzando el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, a los opositores que se sienten a debatir, que se sienten a hablar sobre el uso de los recursos del Estado. Y es, señores, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es que cuando se está en campaña reeleccionista, todo se interpreta como una proyección de la campaña, y el hecho de que el presidente ande inaugurando, tirando discursos y todo esto, ya
desde la oposición entienden que eso es promoción de la reelección y se está usando los recursos del Estado. Seguimos con más.